has tenido que cambiar la batería de tu vehículo y tras la satisfacción de haberlo hecho tú mismo y haberte ahorrado un dinero, te das cuenta que tu sistema de audio te está pidiendo un código, el cual es muy probable que no encuentres en ningún documento si es un Dacia o un Renault. Te enseño en este breve vídeo cómo conseguir este código sin necesidad de recurrir al concesionario. Soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Para averiguar cuál es el código de radio, únicamente necesitamos saber su número de serie, el cual está impreso en una etiqueta. Para ver esa etiqueta que está en el chasis de la radio, debemos quitar el marco embellecedor del salpicadero. Para desmontarlo sin hacer palanca con ningún elemento, podemos desmontar una de las rejillas de ventilación para poder tirar con la mano. Los cables que van a los pulsadores no es necesario desconectarlos. Ahora tenemos posibilidad de ver el número de serie, únicamente necesitamos saber los cuatro últimos dígitos. Tomamos nota de ellos y volvemos a montar el embellecedor. Es suficiente con volver a encajarlo en su sitio y presionar. Si has desmontado la rejilla de ventilación, para volver a montarla únicamente debemos hacer encajar las pestañas de las aletas. Ahora descargamos la aplicación Dacia Radio Code Calculator. Es completamente gratuita y no necesitas registrarte. Únicamente necesitamos aceptar los términos y condiciones. Directamente nos da la posibilidad de introducir los cuatro últimos dígitos del número de serie de la radio y cuando le demos a calcular nos dará su código correspondiente. Para introducir el código utilizamos las teclas del 1 al 4 de la radio. Con la tecla 1 seleccionaremos un número desde el 0 hasta el 9 para el primer dígito del código. Pulsamos la tecla 2 y seleccionamos el segundo dígito con la misma. Repetimos la operación con el tercer y cuarto dígito. Y cuando ya lo tenemos marcado, pulsamos durante 5 segundos la tecla 6. Y ya tendríamos de nuevo la radio en marcha. Espero que te haya sido de utilidad este vídeo. No olvides dejar un comentario. Dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.